Qué tal? Cómo están? Seguimos bajo la influencia de desembolsamiento de aire frío o dan, lo que nos dejará tormentas en las próximas horas en nuestro país, pero ya las teníamos a primeras horas de la mañana y esta tarde se volverá más intensas, como vemos en este mapa de descargas eléctricas, vean cómo las tormentas se desplazan de oeste a este y esta tarde se centrarán sobre todo en el centro de nuestro país y mañana en el sureste y en las islas Baleares. Vemos en el mapa del satélite Meteosat como en las últimas horas amanecíamos con nubes compactas en el noroeste de nuestro país y puntos del sur que dejaban ya esas tormentas y esas precipitaciones sobre todo en la parte más occidental de nuestro país pero como vemos se van desplazando esas nubes y en los próximos días vemos como ese embolsamiento de aire frío o esa dana nos enseña aquí en el mapa de superficie cómo se irá desplazando hacia el sureste de nuestro país y las islas baleares donde dejará esa inestabilidad de cara a la jornada de mañana de momento esta tarde tormentas y precipitaciones generalizadas en gran parte de nuestro país solo se libran Cataluña, el norte de Aragón y el litoral sureste y ambos archipiélagos, precipitaciones intensas que dejarán esas tormentas incluso acompañadas de granizo en algunos puntos y con acumulaciones que pueden superar entre los 15 o 20 litros por metro cuadrado en una hora en general en todo nuestro país. Vemos en el eh, archipiélago canario cómo predominan las calimas y ese régimen de que nos dejan los intervalos nubosos al norte de las islas de mayor relieve que se mantendrá esa situación durante la jornada de mañana en el archipiélago y mañana decíamos esas tormentas que se centran en el sureste de nuestro país que podrían dejar acumulaciones de más de 60 litros por metro cuadrado por ejemplo en puntos de la provincia de Valencia 60 litros por metro cuadrado en 12 horas esas tormentas que ya empiezan a tocar el archipiélago balear por la mañana en el resto de nuestro país podría caer alguna gota en el sistema central o en puntos de la ibérica solo se libra el tercio norte de las precipitaciones ya por la tarde esas tormentas se extienden al noreste de nuestro país lo vemos en este mapa significativo en puntos de cataluña de aragón y también ya en el archipiélago balear esas tormentas y en puntos del centro peninsular, incluso en la meseta norte y en la Cantábrica podría caer alguna gota, por lo que no guardaremos el paraguas todavía en esas zonas. Solo se libra, como decíamos, el tercio norte de las precipitaciones y en el archipiélago canario continuarán esas calimas. En cuanto a las temperaturas, ya de cara a la jornada de mañana, descenso en el este de nuestro país con 24 grados en Valencia, 27 en Murcia o 27 en Barcelona. En Sevilla tendrán 30 grados y 29 tendrán en Málaga, calor en esa zona. En el centro peninsular, entre los 27 y 28 grados también en la Meseta Norte y en puntos del norte también hablamos de calor con 29 grados en Ourense, 25 en Oviedo o 28 en Bilbao. En las Islas Canarias ya tenemos que dejar de hablar de valor intenso de calor intenso porque tendremos 29 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 26 en las Palmas de Gran Canaria. Lo dejamos aquí. Recuerden que si quieren más información, pueden consultar nuestra página web aemet.es.